La cuarta ceremonia de entrega de los premios latinoamericanos y del Caribe del Agua Placa 2008 se llevó a cabo en el Centro de Visitantes de las Esclusas de Miraflores el 22 de octubre. La ceremonia fue un punto de encuentro de representantes del cuerpo diplomático, organismos internacionales y empresas. Establecido en 2005, Placa se ha venido realizando anualmente con el propósito de reconocer y compartir soluciones innovadoras en el campo de la gestión integrada de los recursos hídricos en la región latinoamericana y del Caribe. Los premios Placa hacen honor a los esfuerzos sobresalientes y mejores prácticas locales, nacionales y regionales de comunidades, organizaciones de base comunitaria, organizaciones no gubernamentales, empresas, escuelas, movimientos juveniles, periodistas e individuales que sirven de ejemplo para reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas en el mundo que carezcan de acceso sostenible al agua potable y servicios de saneamiento básicos. Placa es una iniciativa regional del Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe, CATALAC, en alianza con CARE USA, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, Plan Internacional Oficina Regional para las Américas, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de PENUMA, la Autoridad del Canal de Panamá y Olga Sinclair, con la colaboración de New Concept Publication y Country Yard by Marriott Panama Real Hotel. En esta ocasión, después de la ardua labor del Comité Calificador Internacional, resultaron ganadores las distintas categorías de los premios Placa: Premio Empresarial, Premio Comunidad, Premio Jóvenes, Premio Periodismo, Premio Una Vida de Logros. El Premio Empresarial 2008 fue ganado por la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. por su plan Agua Más Trabajo en el distrito o partido de La Matanza, con el propósito de hacer posible que las comunidades de escasos recursos económicos tuvieran acceso a agua potable de red y que AISA lleve adelante, formando parte actualmente de su plan director de saneamiento. Premio Comunidad fue ganado por la Fundación Boticario de Protección a la Naturaleza, con su apoyo Oasis, que busca fortalecer la protección de los remanentes de la Foresta Atlántica y sus ecosistemas asociados en el área de protección de manantiales de la región metropolitana de Sao Pablo, de Capibari Monos y Bororé Colonia, abarcando una región de aproximadamente 82.000 hectáreas. El Premio Jóvenes 2008 fue ganado por Augusto Germán Nies Gay, un joven de 15 años, por su investigación Propolis en Acción 2, que consiste en determinar la actividad antimicrobiana de propóleos, que es una resina producto de las abejas con propiedades medicinales, entre ellas la bactericida y fungicida, de diferentes procedencias botánicas de la región de Salto Grande, provincia de Entre Ríos, República de Argentina, frente a las bacterias Escherichia coli y coliformes totales. El Premio Periodismo 2008 fue ganado por Oliver José Gómez Vallecillo, comunicador social nicaragüense con 13 años de experiencia en su campo y actualmente es editor y jefe de la sección El Nuevo Diario de Nicaragua. Se hizo acreedor a este mérito por su serie de reportajes de investigación denominados Agua Pura o Puro Cuento, publicados en El Nuevo Diario de Nicaragua. Su trabajo buscaba exponer la situación sobre aguas embotelladas, realidades que los consumidores ignoraban al creer que están ingiriendo un producto que, al tratarse del vital líquido para la vida, debería contar con los más altos estándares de calidad. El reconocimiento a Una Vida de Logros 2008 fue ganado por Marco Antonio Campos Rosenberg, Master Science en Salud Ambiental, nacido en 1938 en Perú. Durante más de un cuarto de siglo, se caracterizó por un compromiso infatigable por la salud y el desarrollo de la población pobre y, por tanto, excluida en el Perú, mientras coordinaba los proyectos de agua y saneamiento en CARE Perú. Siempre entendió que con el acceso a agua limpia y saneamiento mejorado, con un sistema construido con la participación activa de las comunidades y gestionado de forma sostenible por ellas, se genera cambios impresionantes en sus poblaciones, en su estado de salud,
en su autoestima y en su visión de sí mismos como actores proactivos del desarrollo, así como en sus preocupaciones por el cuidado de este vital recurso natural.